A mí me toca. Dice amor que nunca. Porque no me dicen, amiga. Lo que te dijo. ¿De verdad? ¿Ya pasaste tú? Yo, pero yo estoy aquí. Ya rato te gritamos. Porque no se lo dijo a ella, pero ya lo venía hablando con, o sea, con la que escuchando chambas. O sea, habla más, ¿me entiendes? O sea, no sé, de pronto ya, yo siento algo, pero no le cuento a todas. Yo me siento contigo, ¿me entiendes? Y te cuento a ti lo que yo siento porque de repente no me he dado por contarle a todas. Uh-huh. Y yo creo que ese fue el caso de Jessica. ¡Eli! ¡Bienvenida! Wey, no me voy a caer. Vas bien, vas bien. Bye. Ok. Pronto tocarás las manos del cielo, o sea, las mías. Aquí estoy. ¿Estás bien? Ay, sí. Aquí estoy. Va. Muy bien. Primero me tienes que decir el nombre de la persona que quieres compartir, conocer o lo que tú quieras. Lo tengo que decir todavía. No, me tienes que decir a mí, a ver si adivinas esas manos. Vaya, vamos a ver si encuentro a Austin. Muy bien. Austin, va por, tienes que tocar las manos y puedes solo oler. Solo las manos. Solo las manos y el olfato, si necesitas utilizarlo. Vaya. Así que yo te voy a ir dirigiendo, tú confía en mí. Okay. Te voy a agarrar para que te sientas más segurilla. Ay, vamos caminando. Te voy a decir un número. Okay. Si tú piensas que puede ser Austin, si te digo uno, te quedas con ese número en la cabeza, lo repites en voz alta y producción se acordará. Vaya. Muy bien, vas con el número uno. Ay. No, definitivamente. Vamos a ver. Dos. Ay, sí. ¿Por qué quitan las manos? Va, quiero leer. Vamos a ver. Ah, acérquense ustedes porque lo siento yo. Va, veamos. Tres. Cuatro. Vamos a ver. Uh-huh. Cinco. Seis. Ajá. Seis. Siete. Uh-huh. Y por esta ocasión serán ocho. Ya se me olvidaron. Va, ya. ¿Qué número? Ojalá no me equivoque. Seis. Fue rápido. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. ¿Estás segura? No se me ha quitado. ¿Estás segura? Pues sí. Okay. Bueno, ella muy segura. No quiere segunda opción. Te puedes darle un besito tú en el cachete, en la boca, donde tú quieras. No, no, no vaya a ser que no me equivoque. Va, yo le voy a agarrar la cara y yo voy a hacer lo que quiera. Vamos, ok, dale. ¿Dónde está? Vale. Y tu opción, ¿estás lista para saber? Sí, yo. Sí, fue tu opción. Habrás besado otra barba, otra cara. No sabemos, pero sí es Austin, baby. Chicos, fue la más decidida. Ella no pidió segunda opción, Eli. Muchas gracias. Seguimos creyendo en el amor. Toqué las manos. Seguimos. Yo sentí que eras tú también. Bien, sentí. Muy bien. Seguimos pensando que el amor existe, señores. ¡Ay, ay, toma! Me molestaría si no hubiese coincidido y me hubiese elegido. Es una dinámica difícil, a mi parecer. Si yo lo hubiese hecho, estoy seguro que no lo hubiese atinado. El margen de porcentaje de efectividad es muy poco. Y no sé, creo que mis manos tienen callos, entonces hay posibilidad de que me la puedan reconocer más rápido, ¿no? Tengo vello. Es más fácil del lado de las mujeres, pero por nuestro lado, los hombres, creo que es más difícil.